Buenas noches, chicos. No, Hotfix ya está disponible, la 1.31.2, cuya mayor cosa destacada es que en principio los saves ya no petan, ¿vale? En principio las partidas guardadas no petan. Yo personalmente soy un pequeño cacas, soy una pequeña ratita y no me la voy a jugar todavía empezando una partida. Hasta mañana a las 4 de la tarde en el streaming, chicos. Pasaros por allí. Nada, en principio han arreglado las partidas guardadas. Eso es como lo más destacable. Pero hay un montón de correcciones de bugs, así que vamos a echarle un vistazo, ¿vale? En principio, eso. Podéis ya crear partidas y jugarlas con normalidad. Teóricamente es retrocompatible. Entonces, como que podéis continuar vuestras partidas actualizando el EU4. Pero esta versión ya debería ser como más segura de jugar, ¿vale? Igualmente, si queréis tener más paciencia para empezar vuestras partidas, rollo esperar incluso una semana más. Perdón. Incluso si queréis empezar una semana más, como esperar una semana más a la versión 1.3, por lo que sea. Pero bueno, en principio este ya parece bastante más seguro que la versión que está disponible hasta ahora, ¿vale? Voy a echar un vistazo a las distintas cositas que han ido introduciendo. La bancarrota ahora cancela la construcción de monumentos, ¿vale? Por lo que sea, ¿no? Si alguien hacía la chiseada de pillar préstamos y luego la bancarrota, que te estoy viendo, que igual tú lo hacías, pues ahora ya no lo vas a poder hacer, ¿vale? Gobiernos, han añadido un malus para la IA si eres el emperador y extendes tu regencia. Hay cambios con lo de extender regencias, ¿vale? Esto es destacado. Las teocracias cristianas ya no pueden utilizar las ideas aristocráticas. Las repúblicas personalizadas ahora consiguen bonus en las ideas del gobernante. Extender la regencia estatal ahora cuesta 10 de legitimidad. Ojo con esto, ¿vale? Que ha sido tonto, pues te puede acabar perdiendo. Han incrementado el modificador de capacidad de gobierno para el Imperio Celestial. Así que ahora Ming no está superando la capacidad de gobierno cuando empieza la partida. Vale, típico detalle que está bien cambiar. Y los siguientes países han sido rebajados a ducados de reinos. Pues bastantes países. No voy a ponerme a descifrar esto ahora. Unidades. Los rebeldes separatistas ahora se ponen con el tipo de unidad que debían ser, no con el del país en el que estén dentro. Ok. Guerra y paz. Los miembros del Sacro Imperio Romano ya no pueden ser co-beligerantes contra otros miembros del Sacro Imperio Romano tras el Eber Lanfride, creo que es la última reforma, si no me equivoco. Ya no es posible forzar una paz en una guerra religiosa. Esto es lo de intervenir en la guerra, ¿vale? Los que tengan dudas, pues no debía pasar, pero bueno. El emperador en una coalición contra Tillano causa que la coalición entera luchen en alguna guerra que intentases empezar. ¿What? O sea, al estar el emperador, se unía la coalición contra ti en cualquier guerra que empezases. Ah, vale, en plan, si estás tú dentro del imperio, entiendo. Y el emperador entraba en coalición contra ti, ya no va a llamar a la coalición entera por una guerra que declarases a alguien que no fuera de la coalición dentro del imperio, vale, se entiende. El casus belli de humillación ya no permite la vasalización. ¿En serio? ¿En serio esto estaba en el juego? ¿Podías vasallizar con humillación? ¿En serio? Hostia, no tenía ni idea de esto, qué roto. Vale, pues normal que lo corrijan. Humillar obviamente no debería permitir esas cosas. Han movido el monumento del Templo Dorado a Doaba. Han cambiado modificador de... creo que esto es el monumento de Kiev. Lo han bufado un poquito. La autoridad patriarcal, importante pillar ese monumento. Han cambiado los requerimientos de la religión del Monte Fuji a Mahayana. Que alguien está, la gente está sorprendida con que el Monte Fuji sea una maravilla, pero en teoría son como los santuarios del Monte Fuji, no es como que hagas el Monte Fuji más grande. Aunque en la ficción japonesa a mí no me sorprendería, ¿no? Pero bueno. Han cambiado el la piedad mensual de la plaza de Registán, ¿ok? Tener una nación colonial, ahora te da colonialismo en tu capital. Esto está muy bien. Esto está muy, muy bien. Vale, tiene como mucho sentido esto, tío. En plan, tú tienes tu nación colonial, vas a pillar colonialismo. Joder, tiene sentido. Y han equilibrado las acciones diplomáticas de los favores, que por lo visto estaban bastante desequilibradas, así que nice. Yo esto lo dije en su momento, que no me parecía como mala idea en sí lo de los favores, sino que estaba como un poco desequilibrada, así que parece que va un poco en esa dirección. Me alegro.
Bueno, la IA puede rechazar acciones por los favores. Interesante eso también, porque no tiene sentido que te digan como todo su oro por la cara. Bueno, más cositas. Ahora las imágenes de eventos utilizan fondos de culturas gráficas. ¿Pueden meter un mapa con las maravillas? Estaría bastante guapo. El macro builder ya no bloquea modos del mapa. Ya han corregido algunos problemas de superposición de botones. Okay. Han arreglado el logro de las maravillas. Creo que esto es tener 8 maravillas, si no me acuerdo. Y aquí han corregido un montón de eventos, ¿vale? Tema de. Bueno, eventos, ¿vale? Que no funcionan del todo bien. Ahora como que dan más opciones o no son tan bestias de pillar. Rollo. Misiones, eventos, este tipo de cosas, distintas opciones. Así que interesante eso, ¿vale? Bueno, más cositas. La provincia de Manahawk ahora es parte del área del Gran Valle. Han arreglado que algunos gobernantes iniciales sin fecha de nacimiento empezaran siendo muy viejos, pues ya no va a pasar eso. Han corregido algunos colores y han cambiado algunos bienes comerciales. Ok, y aquí un montón de correcciones de bugs. Entre otras, por ejemplo, que la religión Zoroastra, si no me equivoco, ya no va a mostrar los eventos de la fe copta. Era un poco cantoso el copy-paste, por desgracia. El evento del mandato celestial ya tiene una imagen directa, en plan, bien. Han corregido un montón de crashes, de bugs que te tiran al juego. Y han arreglado que las montañas azules parezcan montañas. Han corregido la provincia de Kaitia Kintanga. Esto lo vi que lo había puesto un tío en el foro, que está como mal escrito. En plan, ¿cómo habéis podido llamar Kaitapitanga en vez de Kaitia Kitanga? En plan, que había como una letra mal. Y el tío estaba como súper indignado, tío, en el foro. Que debía ser pues de la zona o lo que fuera, muy versado en la cultura. Pero claro, vete a saber. Bueno, iba a hacer una broma que igual era de mal gusto, ¿no? Voy adelante con ello. Nada, no voy adelante con ello. Pero quiero decir que igual es que sería importante, ¿no? El que esté correctamente escrito. Pero que el tío está como súper indignado en el foro y era como una letra, tío. Los canales ya no están bloqueados tras el DLC de Wealth of Nations. Entiendo que entonces no están bloqueados tras ningún DLC, ¿no? ¿Merece la pena Wealth of Nations a día de hoy? En plan, ¿qué cojones? ¿Qué le trae este DLC, tío? ¿Qué trae este DLC a día de hoy? Los conflictos comerciales creo que se usan entre poco y nada, pero bueno, tiene su utilidad. Los corsarios, ok. Especificar un puerto como tu capital principal. ¿En serio esto es todo DLC? Mejorar el comercio en los nodos dentro de tierra. Introducción a las compañías comerciales. Ok, esto tiene utilidad, desde luego. Deidades personales para los nórdicos y los hindús. Que me peta tan fuerte la cabeza. Es como, tío, ¿quieres jugar en la India? ¿Qué putos DLCs necesitas para jugar en la India? ¿Sabes? En plan, necesitas. Por ejemplo, en plan, necesitas Wealth of Nations, necesitas Emperor, ¿no? Necesitas Dharma, necesitas Leviatán. What the fuck, tío. En plan, odio mucho cómo están planteados los DLCs en EU4, tío. En plan, a nivel de contenido, os lo juro, tío. En plan, qué rabia. Joder, es que para mí no tiene como ningún sentido que esté todo como tan desconexo. En plan, sí, nuevo DLC, te introducimos, pues, las políticas comerciales de España, pero también llega. La colonización siberiana. Y también en este mismo DLC te metemos unos nuevos modelos de unidades para Mauritania. O sea, no entiendo nada. Pero es bueno, en fin, esto es una lucha que llevo yo con el juego desde siempre y no creo que cambie. Así que bueno, correcciones para el juego. Ya debería ser mucho más seguro jugar. Yo todavía no me calentaría personalmente. Pero bueno, esto es ya cada uno lo que penséis. Arreglado una desincronización cuando el anfitrión y el invitado utilizan distintos lenguajes. Interesante, para que luego la gente diga: no, todos con el juego en inglés, jugad en español y en francés y en lo que queráis, chicos. En fin, echadle un vistazo al parche, probadlo, a ver qué tal. No sé. Bien, ¿no? O sea, bien, me alegro de estas correcciones de bugs, pero
Yo en el caso animaría a la gente a tener paciencia, ¿eh? No, no empecéis partidas para compris todavía nada, ¿no? Yo voy a ir con cuidado. Empezaré una mañana, pero con calma. En plan, no me estresar mucho. Si peta o algo así, ¿vale? En fin, chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.